filetes de res con papaya. Hoy te quiero enseñar una receta en la cual te voy a enseñar a hacer prácticamente el condimento de una receta clásica boliviana que se llama lapín. El lapín originalmente no es más que el corte de la res, que es la parte frontal, que también es conocida en otros países como pecho. Como bien sabes, esta tiene una capa delgada de grasa, por lo que nosotros le hacemos unos cortes superficiales en forma de cuadrados o rombos para llevarlos a fritura y obtener este color tan doradito. Va acompañada de choclo, ensalada de tomate con cebolla. El choclo, por si acaso, no es más que el elote, y también tiene papa blanca cocida con cáscara y una ensalada que te comentaba con tomate, cebolla y quesillo. El quesillo es un queso muy típico de aquí de mi país, y también algo de quirquiña. La quirquiña es conocida como pápalo en México. Entonces te voy a enseñar el condimento para esta carne, solo que nosotros en vez de pecho o lapín vamos a utilizar los filetes. Vamos a necesitar unos cortes de papaya, 4 dientes de ajo, los filetes de carne magra, como te mostré, que tienen aproximadamente medio centímetro de grosor. También mostaza, salsa soya y vinagre. Primeramente vamos a llevar todos los cortes de la papaya a la licuadora. Seguidamente le voy a poner los dientes de ajo. Y aproximadamente de 4 a 5 cucharas soperas de mostaza. Yo esto lo hago ya al ojo porque es una receta que la hago cotidianamente. A su vez le voy a poner un chorrito de vinagre. Puedes utilizar el vinagre que tú tengas en casa, ya sea de vino tinto, de manzana, un vinagre que sea tinto o blanco, del que tú tengas. Si tú no tienes vinagre, puedes reemplazar por algo de jugo de limón. También le voy a colocar un buen chorro de salsa soya. Esta es una salsa soya nacional, por lo que sé que es bastante fluida y no es tan fuerte en sabores. Por eso yo le pongo una buena cantidad. Si tú en tu país encuentras una salsa soya que sea muy fuerte y demasiado espesa, trata de alivianarla con un poco de agua para que esos sabores no sean tan intensos al momento de hacer tu condimento. También incorpora algo de sal y pasa a licuarlos para que se mezclen totalmente bien. A su vez, a esta mezcla le voy a integrar algo de pimienta negra para darle aún más sabor. Cuando ya tengas todos estos elementos bien integrados, pásalos todos a un bowl para empezar a condimentar tus filetes. Previamente yo ya tengo calentado en una sartén algo de aceite, mis filetes listos y también el condimento. Vamos a pasar los filetes por este condimento e inmediatamente los vamos a llevar a fritura. ¿Por qué no los dejo marinar ni remojar en este condimento? Porque, como tú sabes, la papaya es un suavizante natural de la carne, así que si nosotros lo dejamos por mucho tiempo, este al momento de la fritura prácticamente se va a deshacer. Tampoco a mis filetes ya le incorporo nada de sal ni absolutamente nada, porque este condimento ya tiene todo. Vamos a pasar a freírlos en ese aceite caliente por ambos lados. Te vas a dar cuenta que está listo para volcar cuando veas esas vetas de sangre que le salen por encima. Será el momento adecuado para volcarlos. Como ahí te voy mostrando. Este es el punto exacto en que nosotros vamos a volcar nuestros filetes. Y vas a hacer lo mismo con todas tus piezas de carne. Y listo, yo lo acompañé con algo de arroz blanco, papa frita y ensalada. Espero que te guste y puedas disfrutarlo con tu familia y escuches tal vez posiblemente los halagos o críticas, pero te aseguro que más que nada serán halagos. Espero que te haya gustado la receta. Si te gustó, déjame tu dedito arriba, suscríbete, comparte el video y te agradezco mucho por estar una vez más conmigo. Nos vemos en un próximo video aquí en tu canal Cocinando Juntas.